¿Qué pasa, Giorgios? ¿No? ¿Algo? ¿Qué pasa, Giorgios? Mira qué bola. A ver, vamos a comparar. Pon la bola, pon la bola. ¿Quieres que ponga las bolas? No, pon la ¿Quieres bola. Que ponga los cojones mira, aquí? Mira, ha venido aquí. Mira, igualicos. Mira. Igualicos. Mira. ¡Guapo! ¡Me cago en la puta! Estoy en casa de Auron Motherfucking Play. Hoy estrenamos sección formato en YouTube. ¿Y habitación? ¿Y habitación? ¿Y habitación? ¿Pero cómo haces que todas tus putas habitaciones parezcan la misma, nen? Y huelen igual de mal, ¿no? ¿Y huelen a culo? Todas tus putas habitaciones huelen a culo. Es abrir la puerta y ya el aromilla. Pero todas son igual de feas, ¿eh? Es increíble, tío. Todas y las... tienen esta iluminación como amarillenta. A tienda triste. Sí. Tiendas que abres y te deprimes al momento. Es como llegas, hola, ¿qué tal? Estoy buscando, pues, un bolígrafo. Y te viene la depresión. No sé si comprar algo o pegarme tres tiros, sí. ¿No? Te quedas ahí dudando. Empiezas, ¿no?, con el boli y acabas con un cuchillo en el pecho. Es esta. ¿Por qué no podemos hacer una presentación normal? Venga, centrémonos. ¿Por qué hablamos de tiendas tristes? Acaríciate aquí un poco. Sí, en la siene. Venga, ya estoy preparado. Hoy estrenamos formato en YouTube. Hemos hecho el reto del palomo cojo. Que lo ha petado mucho. Que lo ha petado muchísimo. Pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Luego hablaremos de si hacemos otro palomo cojo o no, pero vamos a centrarnos en la novedad. Auronplay y yo os presentamos el reto de la sardina coja. ¡Qué originales que somos! Somos una basura. Somos dos hijos de puta. Sí, somos la mierda. Somos asquerosos. El reto de la sardina coja. Cada vez la liamos más, ¿eh? Yo creo que... El próximo que será el orangután amputado. El hipopótamo con ébola. ¿Sabes dónde está el ébola? Mira, el ébola está aquí. Y esto es Antras. ¡Ah, qué asco! No. Vale, fuera de coñas. Antes bueno, hablábamos de la peste. Realmente esta habitación está apestando a pura mierda. Yo no sé qué coño me has puesto aquí. No me gusta el color. Este marrón chusquero no Mira, es agradable. Esto huele a pescado. Ya te lo puedo decir. ¿Vale? No hay que ser muy listo. Esto huele a pescado. La verdad es que la sardina coja le viene muy bien porque esto huele a sardina, de hecho. Pero a sardina en plan depresiva. Esta sardina ha tenido problemas en su vida. Sí, le han hecho bullying. La gente tiene que ver cómo ha sido el proceso, ¿no? Vamos a preparar el batido de Jordi. Y le voy a hacer un batido muy especial. Va a ser un batido gatuno. Sobre todo va a tener productos gatunos. Una lata de comida de gato, marca Gourmet Gold. O sea, es buena marca, ¿eh? Hostia, qué asco, qué asco. Hostia, qué peste, cómo huele. Huele a culo esto. Yo no sé cómo los gatos se pueden comer esto, de verdad. Para continuar, yo creo que unos dientes de ajo van a venir bien para darle aquel sabor un poco más intenso. Perfecto. Unas patatuelas. Creo que tampoco hay que ser malos. Yo creo que así va bien, sin abusar tampoco. Otro toque gatuno que van a ser pelos de gato. Aquí los puedes ver, son pelos del gato, 100%. Creo que le va a dar ese toque salvaje, ¿no? Que puede llegar a tener un felino. Mira, con un trocito de papel y todo. Aquí. ¡Adentro! Mira, Jordi, cómo te va a gustar esta mierda. Unas aceitunas. Tres y cuatro. Yo creo, bueno, cinco, venga, va. Un toque sano, porque creo que ante todo hay que cuidarse. Pero un toque sano caducado. Fecha de caducidad 25 del 3. Hostia, es como plástico esto. Unos brotecillos. Porque Jordi, ya sabemos que es un tío de gimnasio. Ahora vamos con la base. La base se la voy a hacer de cerveza negra. A él, Jordi Wild es un tío que le gusta mucho la cerveza. Qué buena pinta tiene esto. Ok, otra cervecita negra. Ok. Ahora viene el que para mí es el mejor ingrediente. Le vamos a meter esto. Una caca de gato. Bueno, cogemos una servilleta porque creo que hay que tener higiene ante todo. Vamos a coger esta de aquí. Esta caca con las piedrecitas y todo. Para que veáis que no hay truco. Vale. Y le damos. Huele entre cerveza y caca. Huele muy mal. Huele fatal. Jordi me va a matar, tío. ¡Mi turno! Vamos a putear un poquito a Auron. Estoy seguro de que él ha sido un hijo de la gran puta. Pues yo no me voy a quedar corto. Empezamos con un poquito de hígado de pollo. Mira qué maravilla, ¿eh? Huele que alimenta. Pues vamos a meterle un poquito de hígado.
bueno, un trocito más, que nunca viene mal. Seguimos. Hemos hecho carne, vamos al pescado. Sardinillas picantes para darle un poquito de color a la vida. ¡Qué hermosura! Una y dos. Y el jugo, que es fantástico este jugo. ¡Vinagre! Porque el vinagre lo anima todo. Y ya está, no más, ¿eh? No nos pasemos con el vinagre. ¡Albóndigas! ¡Albóndigas con guisantes! O sea, esto no puede ser más asqueroso. Yo creo que está pasado, ¿eh? Esta puta mierda. Bueno, sea como sea, esto es basura. ¡Pero qué puta masa! Un toque catalán. Un toque de aioli. El toquecito, nada más. Y ahora vamos a darle, yo creo, el toque mágico a este plato, a este batido. Yo creo que la carne es importante, pero sé que Auron es un gran fan del pescado, del marisco, le gusta muchísimo. Por lo tanto, aquí tengo algo para él. Mira. ¡Hostia! ¡El tiburón! ¡El puto tiburón! Ya sabéis que se suele comer esta parte de aquí. Es la más rica, ¿no? De este pez, que no tengo ni puta idea de qué es. ¡Pero yo le voy a meter la cabeza! Los ojos, el cerebro, los dientes. Auron, te quiero. Cariño. Venga, vamos a cortar esto. Auron, esto se va para tu batido, nene. ¡Hostia! Ya estamos cerca del final, ¿eh? Voy a poner dos últimos elementos. Sé que el hijo de puta es un gran fan de ponerme comida de animal, pues se la devuelvo. Comida, la del gato y esta agua le metemos un poquito. Tampoco nos pasemos, ¿eh? Que el pobre gato tiene que comer. Y lo último, la base, líquido, Coca-Cola. Pues bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a darle caña, ¿no? Suficiente. Momento de hacer magia, amigos. Bueno, ha habido un pequeño incidente, ¿eh? Auron va a explicar cómo funcionará este maravilloso reto de la sardina coja. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sí. ¡Fantástico! Creo que todo el mundo se ha quedado con la copla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Os acordáis del vídeo del reto eléctrico que hice en el cual hacía preguntas sobre youtubers? Pues aquí va a ser parecido. Yo a él, o él a mí, le voy a hacer preguntas sobre algún youtuber. Si acierta la pregunta, no pasa nada, todos felices, todos contentos. Si falla la pregunta, va a tener que meter un trago del batido. Pero trago pequeño, ¿eh? Si bueno, os fijáis, esta vez no hemos traído ni barril para vomitar porque está prohibido. Hay que tragárselo. No, es imposible. No, hay que tragárselo. Eres un hijo de puta. No me fío de ti una mierda. No hay barril, no me vomites el puto suelo. Como mucho, sí que tenemos una coque. ¿Tapa la marca? Que esto no paga, los hijos ¿no? de puta. Pondré cero, mira, lo que pagan, cero. Esto es lo que pagan. Esto es lo que pagan, cero. No se puede vomitar, tenemos que tragarlo. ¿Pero cómo quieres controlar el vómito? Esto sale natural. Que no, hombre, no, que sí que se puede controlar el vómito. Apóngale. Tengo la boca seca, estoy nervioso. Yo no sé lo que me has metido. Huele como la puta mierda. El tuyo, ya te aviso, yo que creo... es una venganza mía, es una venganza divina. Entonces lo de mío... todo lo que me has hecho. Entonces lo mío no sé lo que es ya. Que tú eres una mierda. Empiezo a pensar. Tú eres una mierda, eso es lo que eres tú. De verdad, estoy preocupado porque creo que me he pasado. ¡Venga, empezamos! Hostia, ¿cómo decidimos el turno? Vea, piedra, papel o tijera. Venga, ¿no? Va. Un, dos, tres, piedra, ¡toma! ¡Toma el poder, the power! ¿Esto qué significa? Que ya tragas, ¿no? No. ¿No iba así? No, ahora tú me tienes que preguntar sobre un ¿Seguro? YouTuber. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Seguro. Vamos allá. Dime qué YouTuber quieres. A ver, ponme una de... ponme una de Hola Soy Germán a la brasa, por favor. Hola Soy Germán. Sí. ¿El pack 1 o pack 2? El pack 2 tiene pinta más sabrosona. ¿Qué es lo más atractivo que mira Germán de una mujer? ¿El pelo, la nariz, los ojos o la cola? Esta última...
Quizás son mujeres que se encuentran en el Camp Nou un sábado a las 12 de la noche, ¿eh? Hola, buenos días. Yo digo que a Germán, como es un tío así sensible, yo digo que los ojos. ¿Es tu última respuesta? Sí, los ojos. ¡Ah! ¡Eres un pringao! Estoy seguro de que es el pelo. No lo sabremos porque esta aplicación no te dice cuál es la... Es maravillosa, o sea, te jodes y a tomar por culo. Y además no te deja volver a intentarlo hasta 24 horas. Quien creo es un hijo de puta. Es un torturador, es el show. Ahora yo me acuesto sin saber la respuesta y me quedo rayado. La verdad es que yo estoy preocupado, me gustaría mucho saber. Germán, si estás viendo este vídeo, por favor, ¿qué es lo que más te gustan de las mujeres? Dime que es la cola. Hasta luego. Y dime que es este batido. No, no, traguito pequeño, ¿eh? Un sorbo. Un sorbito. Un sorbo. Un sorbito. Un sorbo normal. Sorbo, mira. Un sorbete. De limón. Un sorbete. De cojón. Un sorbete de cojón. Dale, caña. Un poquito más, un poquito más, hombre, por favor, que esto es denso. ¿Qué? Un cubo, ¿eh? Funcionaría bien un cubo ahora, ¿eh, cabrón? ¿No te gustaba el pescado? ¡Hay algo! ¡Ah, coño! ¿Qué? Vale, no puedo decir lo que es. No se enfoca, pero esto es... Es como un hueso, ¿no? Es hueso. Y sabe mucho a pescado, tío. Es vomitivo lo que has hecho, tío. ¿Te lo has tragado todo? Me lo he tragado esto todo. Esto parece una peliporno. Y estoy todo, deseando, mira, que te tragues tú eso, tío. No me va a tocar porque voy a acertar todas las putas preguntas. Todas. La próxima vez te pido, por favor, que batas bien, porque esto tiene putos huesos. Lo que he puesto no es fácil de batir. El rincón de Sergio. Pregúntame sobre el rincón de Sergio. No. Me lo conozco un poco. Stacks. Pregunta número 6. Por el culo me la metéis. ¿Cuándo comenzó su carrera en YouTube? La opción 2045 me llama la atención, ¿eh? ¿2011 o 12? 2012. ¡Toma! ¿Será 2011? Bebe. Es una buena cantante, Bebe. Sí. Te referías a ella, ¿no? Sí, por supuesto. No creo que pueda, ¿eh? Huele mucho, tío, huele mucho. Bébetelo. Pero seguro que no meta un puto cubo o algo, coño. Que yo pueda vomitar. Escúpelo en el mismo vaso. Sí, claro, sí, me cago también. Y me meo y todo. Venga, bebe. Hazlo por los Giorgios. Ya se ha manchado, tío. Ya se ha manchado y acaba de empezar. ¿A qué sabe? No vomites, no, en el vaso. Vomita en el vaso. Trágalo. Venga, trágalo para adentro. No, tío, se te cae. Pero... ¿Qué coño me has puesto, tío? Tú eres una mierda, ¿eh? Ahí me has puesto algo que no se puede comer, te lo juro por mi puta madre. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A culo sabe. Vamos a coger esta de aquí. Cerveza seguro, como la base. Pero lo que hay ahí, no sé lo que es, pero es... de verdad, da puto asco. Prefiero el puto sándwich de mierda ese que esta puta basura. Te lo digo muy en serio. Me están llenando los putos ojos y voy a vomitar en la siguiente. ¿Has probado algún culo con mejor sabor? El tuyo. ¿Tú crees que una ingle en agosto... después de ir a hacer footing, sabe mejor que mira, eso? Mira, prefiero chupar un pie después de un maratón de 1000 kilómetros, pero chuparlo bien ahí, que beberme más de esta mierda. ¡Has puesto algo químico! Es todo natural. De lo una polla. Es todo y de... una polla. ¿Qué hay algo químico? Te lo juro que no, que es me todo... has devuelto la del KH7 y toda esa mierda. Aquí hay algo químico seguro. Que no seguro. Es... Mira, te doy mi palabra de que esta vez no hay ningún producto de limpio. Mierda. Es todo del organismo. Mira, me está doliendo el cuello en esco... Venga, va. Pregúntame. Viejitita, moradito. El Pack 2, que tiene una pinta maravillosa el Pack 2. ¿Cuál de todas las series que tiene Vegeta? Me cago en la puta, tío. Es lo más fácil de la historia. Es la más característica del canal. Planeta Vegeta, Apocalipsis Minecraft. Ojo, Zona, ojo. Minecraft o V de Vegeta. V de Vegeta. Yo quiero ver esa película. Quiero ver V de Vegeta. Planeta Vegeta. Eres una mierda, tío. Oh. Mala suerte, tío. Te atacó la más fácil. Oh, yeah. Fernanfloo. ¿Te gusta Fernanfloo? Sí, me cae muy bien, además. ¿Con qué videojuego sufrió una parálisis facial? ¿Qué es? ¿Que estamos hablando del cotolengo? ¿Qué es esto? ¿Se le paró la cara? Minecraft. Buscaminas, Knights and Fridays. Pareces mi padre con el inglés. Un día os juntaré a los dos. El fin del mundo. ¿Cómo decía? Just Dance. Jans Dance. Jans Papá Giorgio. Un besazo. The Walking Corporation.
vámonos. O Call of Duty. Nights at Freddy's. Yo creo que hay una clara aquí. Nights at Freddy's. ¡No! Toma. La parálisis la tengo yo ahora mismo en la cara. La parálisis la tendré yo en el recto cuando evacúe esto. Bebe. Reza para que no te toque más, porque te lo juro por Dios que... Mira, hay una burbuja. Se está hinchando, tío. ¡Oh, no, no, no! ¡Es verdad, qué asco! Está... Un poco Paco Sanz, ¿no? Le quedan 6 meses de vida esto. Espérale, espera, que tengo unos euros, se lo tiro, a ver si se anima. Y sabe, rebrota. Sabe a fresa. Sí. Sabe bien. Venga. Oh, puta. Bien, bien, bien. ¡No, tío! ¡Espérate! ¿Pero cómo eres tan cerdo? ¡Trágalo! Venga, ve, trágalo, trágalo. Imagínate que es el mejor cava del mundo. Te estás bebiendo algo gourmet. Traga, traga, suelta el vaso. Trágalo. Traga, ahora trágalo. No vomites, no vomites. Trágalo. Trágalo. Traga, traga. No vomites. Has tragado, has tragado, has tragado. Lo he escuchado, lo he escuchado. Toma. No te rías, no. Sí, como me entere lo que es, como sea algo químico y tenga problemas de estómago o algo, vas a enterarte tú. ¿Te rías, hijo de puta? Eres una puta basura. Como tenga problemas de estómago. Como tenga diarrea. Oye, ¿con el betún te vas a cagar, negro? Sí. Bueno, vamos a Yellow Mellow. ¿A quién recomienda seguir en YouTube? Willy Rex, Marina Joyce, Auron o... Toboscus, ¿quién es Toboscus? O sea, que me suena a mí a Zeta. Oye, ponme un Tobosco frito. Un solomillo a lo Toboscus, ¿no? A mí no me recomienda. No creo. A mí me recomienda la Policía Nacional. Sí. Te recomienda un poco de cianuro. Marina Joyce no creo que la recomiende porque es una... Está un poco para allá. Toboscus, ¿sí? No sé quién es. Y si yo no sé quién es... ¿Y tú sabes quién es? Ya te digo, me suena a Zeta. Yo creo que ella recomienda a Willy Rex. ¡No! ¿Pero quién coño...? ¡Vamos! 3, 2... Uno, no me toques el vaso. A ver, así lo acompaño. No, 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 no me acompañes. No acompañes a nada. Un poco más. Empiezas muy flojo, ¿eh? Oye, 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 oye. Qué peste. No, un poco más. O sea, mira cómo tengo yo el vaso, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Mira cómo tengo yo el vaso. Dale otro trago. Es muy espeso. Voy a tragar. Una, dos. ¡Oh! Tiene cosas. No, tío. Mira, yo tengo un problema, ¿vale? Yo tengo un problema. A ver, yo... Tienes varios. Sí, pero uno de ellos es que odio las comidas con tropezones. Es decir, no soy capaz de comerme un yogur que tiene trocitos de fruta. Imagínate esto, pero que si tiene... Es que no tiene casi. Que no tiene trocitos. Que no tiene trocitos. Ahí está mi abuela. Los huesos de tu abuela. Sabía mi abuela. Yo... Mi abuela esto. Sobre el Rubius. Voy a ser bueno. Esta va a ser fácil. Para que veas que soy bueno. No me jodas. Te la sabes, ¿no? No. ¿Por qué arrestaron al Rubius en Noruega? O sea, no sabía ni que nunca lo habían arrestado. Por usar una pistola falsa. Por beber en la calle. Por montar una fiesta. ¿O no fue arrestado? La última, no fue arrestado. ¿No fue arrestado? No, me lo imagino ni de coña arrestado. ¡Venga, hombre, vete a tomar por culo ya! ¡Y una polla! ¿Lo arrestaron en serio? Lo dijo en un vídeo hace mucho, hace pues 2 o 3 años, que fue por utilizar una pistola falsa, creo. ¿En serio? Estaba grabando un vídeo, un videoclip del Hace, ¿te acuerdas? No, pero qué broma. ¿Te acuerdas del Hace? Rap andalú, ¿no? Sí. Era como, ahí, estamos bien, como la cosa buena. Era la época Kanye aquella. Sí, hostia, esa fue muy fuerte, esa época Kanye, bestial, ¿eh? ¿Sabes lo que es fuerte? El trago que tienes que pegar ahora, crack. Vaya tragaco, vale. Vaya tragaco, ¿qué te gusta, tío? Vaya tragaco, ¿qué huevo? ¡No! Traga. Traga, no te lo pierdas, no lo tengas en la boca. Es lo peor, trágalo. Trágalo. La estás liando pardísima, tío. ¿Qué tienes? Un puto pelo, tío. ¿Qué coño me han puesto, tío? En serio, no. A ver, me han puesto pelos tuyos. No, no son míos. Te doy mi... No son pelos de huevo ni nada de eso. Sin apoyo, son pelos de culo. Pelo negro, tío. Sí. ¿Qué? ¡No! No. Como sea pelo de tu gato. Como sea pelo... Mira, me cago en Dios, ¿eh? Como sea pelo de tu gato. Aquí los puedes ver, son pelos del gato. Reza para que sea de tu puto pelo, ¿eh? También tengo el pelo negro.
En todo el cuerpo. Era corto. Bueno, sí. Te voy a matar. El rincón de Giorgio. Te la estás jugando. Me la estoy jugando. Yo te conozco, ¿eh? Sí, pero ojalá haya alguna pregunta de estas un poco hija de puta. Venga, pregunta número 8. ¿Cuál es su deporte favorito, además de hacer el amor? El baloncesto. El amore. El amore. Siempre, por favor. El amore. Baloncesto, tenis, fútbol, natación o putearte con batidos. En natación. ¿Sí? Sí. Pues... estás equivocado porque mi deporte favorito es el básquetbol. Es que huele mucho, ¿me puedo tapar la nariz? Un poco. Si haces un tragazo, vale, sí. Vale, me parece bien. Venga. Es que es lo que me mata. Vale, tragazo. ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! No, pero hombre, recógelo, ¿qué esto qué es? Esto es tirar comida. Hay niños en África que ahora mismo se están muriendo, tío, no me jodas. ¡Por favor! Voy a vomitar, ¿eh? Voy a vomitar. ¡Te lo dije! ¡Apágame! Sí, 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 yo me aparto, no quiero parte. Venga, que tú puedes. ¡Pa dentro todo! ¿Cómo haces cada noche? ¡Pa dentro! ¡Ah! ¡Oh, qué asco, tío, que hay bilis! A ver, dale otro traguito. Uno básico. No. Si no, el reto se va a tomar por culo el reto. Un básico, rápido. Va rápido, corre. Y vas a tirarlo. Tus muertos. ¿Vale? Te he visto muy sobrado, ¿eh? No he podido. Me la ha devuelto el cuerpo, tío. O sea, me la ha devuelto el cuerpo. Este es un buen momento para terminar el reto de la sardina coja. Esto continúa en el canal de Auron. Tenéis por aquí el vídeo, todos a verlo. Y diremos una cosa, ¿ok? Si este vídeo y el de Auron, los dos, llegan, nos vamos a flipar un poco, porque tiene que ser algo bestia. Tiene que ser algo heavy. A 500,000 de likes. Es locura, ¿eh? 550,000. Una polla. Me la juego. No tienes huevos. 550,000. Si los dos vídeos, por separado, cada uno llega a 550,000 likes, Auron y yo nos comprometemos a hacer el reto del palomo cojo 3, la trilogía, el final. El final. El último. Y el más bestia. Sí, con cosas que ya pongan en peligro la salud. Algo, pero solo si se consiguen 550,000 likes en cada vídeo. Sí, si no, pues pasamos del tema y haremos otra cosa. Y hacemos otra cosa. Y tomar por saco. Si conseguimos estos likes en cada vídeo, hacemos el fin de la trilogía y no habrá nunca más un palomo cojo. Exacto. Se acaba. Es el último, el tercero. Si no llegamos, pues ya hemos acabado. Sí, pues el palomo cojo 2 fue el último. ¿De acuerdo? Sigue todo en el canal de Auron. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre. Como me hayas puesto pelos de gato, te mato. It was at this moment that he knew. He fucked up.